Muy buenas noches, les saludamos desde el Palacio de Congresos de Zaragoza, donde dentro de un momento va a tener lugar la gala de los premios, porque hemos visto a los presentadores Edu Soto y Elena Sánchez y estamos viendo otros protagonistas invitados a esta edición número 24. Ahí está Javier Fesser con el equipo entero de sus campeones. Ahí está también Arantxa Echevarría con el equipo de Carmen y Lola, su película, y algunas de esas bellezas de la interpretación. Gerardo Herrero, el productor, y Carlos Saura también, acompañado de su hija. Ahí está Miguel Ángel Muñoz y Antonio de la Torre saludando, porque esta noche puede ser también su gran noche. Y la noche también para los componentes de los chicos de OT, Operación Triunfo, tendrá también actuación aquí en esta gala, donde tendremos también actuaciones. Está Rodrigo Sorogoyen, Alejandra Jiménez, Enrique Cerezo, ahí está Ana Guerra con su melena al viento, y otros de los cantantes como son Marta Sánchez, saludando todos y emocionados, Macarena Gómez, y ahí está Juan Antonio Bayona, todos ellos, el director de Matria, otro de los cortometrajes, y el premio de honor, Frade. Ahí están también Enrique Cerezo y Aura Garrido, todos ellos dispuestos para compartir con todos ustedes esta noche. Con Penélope Cruz intentaremos disfrutar de esta gala. Para, es que me estás poniendo nervioso a mí, tío. Hiperventilando. Ten cuidado con el vestido, que podías haber escogido otra cosa, que te estás arriesgando mucho. ¿Arriesgado a presentar una gala contigo? Si te caes, no salgo, te lo digo. No, pero oye, bueno, acuérdate. A ver, importante, el pie. Ganar, ganamos todos. En cuanto yo diga ganar, ganamos pero todos. Pero dilo claro. Voy a decir clarísimo, ganar, claramente. Es lo importante, es que si tú no niña, estás la Rafa, atento la niña, al pie... ¡Oh, la Rafa, madre mía! Perfecto. Mucha mierda. Igual. Buenas noches a todos. Qué ganas tenía de volver a pisar este escenario. Estoy feliz de presentar por segundo año consecutivo los premios Forqué. Los más madrugadores, los primeros, los que conceden los productores. Sí, los que seguramente crearán tendencia. Y es que producir requiere de la ilusión de ser el primero. El que apuesta, el que arriesga, el que confía. Es, sin lugar a dudas, una vocación de valientes. Como valientes sois quienes estáis aquí sentados. Hombres y mujeres que ayudáis a construir cine. En primer lugar, quiero agradecer que nos hayan invitado un año más a esta gran fiesta a los anfitriones, al presidente del Gobierno de Aragón, a don Javier Lambán. Gracias. Al presidente de GEDA, don Enrique Cerezo. Y especialmente le queremos agradecer su presencia hoy aquí al ministro de Cultura y Deporte, a don José Guirao, que me consta que es muy cinéfilo y eso es importante para la industria, claro que sí. Ya son 24 ediciones reconociendo lo mejor de nuestra cinematografía. Títulos que nos emocionan, que nos sobrecogen, títulos que nos hacen pensar. Ganar, ganamos todos. Ese es tu pie para salir. No te olvides, Edu. Ganar, ganamos todos. Nos pagan por esperar. ¿Quién decía eso? Eso lo decía alguien, ¿no? Fernán Gómez. Qué mal esperar tengo. La espera me desespera. Ganar, ganamos todos. Elena, dilo ya. Un cine español que ha recaudado más de 100 millones de euros. Es un dato, sin lugar a dudas, a tener en cuenta... Aquí hay mucha peña. Peña gorda, peña del cine. Tengo que renovarme el DNI. Edu, no te despistes. Elena, dilo ya, que me va a dar algo. Edu, no te despistes. ¿Cómo bajaba el río Ebro esta mañana de agua, no? Para.
mis pensamientos me arrastran al despiste y no me dejan concentrar. Quiero mostrarme, esto es un escaparate a que me puedan contratar. Deja de pensar en ti, piensa en lo que te haga relajar. Árbol, lluvia, mortadela y pan, queso, una montaña, vida y mar. Ganar ganamos todos, ganar ganamos todos, venga Elena, dilo ya. Ganar ganamos todos. Artistas, técnicos, productores, toda la industria del cine reunida para celebrar estos premios que son de todos. Ganar ganamos todos, ganar ganamos todos, venga Elena, dilo ya. Ganar ganamos todos. Porque en una noche como esta, digo yo que ganar ganamos todos. Ganar, ganamos todos, ¿no? Yo creo que ganar, ganamos todos, Edu, ¿eh? Ganar, lo siento, ganamos lo siento, todos. Lo siento, cariño. ¿Dónde estabas? Estaba ahí. ¿Dónde estaban tus pensamientos? No, estaba escuchando, pero ahí atrás no se escucha bien. Madre mía, pero así empezamos. Perdón. Buenas noches, ganar, ganamos todos. Sí. Vayamos a ver a todos estos invitados maravillosos, ¿eh? Sí, muy maravilloso. Qué lujazo. ¡Qué maravilla, qué alegría! Sí, todos bien vestidos. Sí, incluso tú, fíjate. Fíjate, que yo siempre voy en chándal. Tenemos un hashtag, porque tenemos unas redes sociales ya, ahí están ardiendo, que tenemos... ¿cómo se llama 24 for qué? Pero con el... El hashtag, sí, hashtag. La almohadilla, 24 claro. For qué. Sí. Quiero hacer una cosa que hace todo el mundo, y eso no me gusta, ¿eh? No, a mí es que no te veo haciendo lo que hace todo el mundo. Ya, pero... Es imprescindible que hagamos la típica foto. No me foto. Lo puedo creer. O sea, me lleva toda la semana diciendo, ¡ay, qué postureo, tanta foto, ya, no, selfie, pero, tanto Instagram! Pues, pero hijo. Vamos a ponerle un punto diferente. Vamos a hacernos una foto. Elena y yo salimos en primer plano, vais a salir todos ahí. Eso tiene que ser así. Y vamos a poner cara rara. Lo ¿sí? mío es normal, pero o sea, va no... a ser la primera vez que se vea a Elena Sánchez con una cara rara. Bueno, bueno. Y cuidado. Solo lo podréis ver en nuestras redes sociales. Claro, sí. ¿Eh? Venga, es una manera vamos a intentarlo. Mira, una... Dos y tres. Espérate, que se ha apagado. Espérate. Ahora. Una, dos y tres. Mola. Mira, mírate con cara rara, que no te has visto nunca. Oh, estoy horrorosamente fría. Hay que repetir la foto. ¿Por qué? Porque Coronado ha salido con los ojos cerrados. No puede ser. Anda, pero no hombre, puede ser. Pero no. No. Puede ser. Mira, lo siento, no es nada personal, pero luego nos sacamos otras fotos. Tenemos que continuar con Macho la gala. Macho, he contado a tres, tío, y tú ahí... Claro. Vamos a hablar del cine. Menudo año, más de 200 producciones. Qué productivo todo, ¿no? Sí. Cuatro finalistas. Sí. ¿Las recordamos? Venga, vamos allá. Vamos. Campeones, la historia creada por Javier Fesser, que ha llevado a las salas a más de 3 millones de espectadores, convirtiéndose en la película española más vista del año. Ahí tenemos a Javier Fesser. Carmen y Lola, la ópera prima Valiente de Arantxa Echevarría, que se ha convertido en una de las grandes sorpresas cinematográficas del año. El reino o el atrevimiento de Rodrigo Sorogoyen para meter el dedo en la llaga de la política y la corrupción en nuestro país.
Entre dos aguas o la facilidad de Isaac y la cuesta para hablar de lo importante, sin darle importancia, y conseguir así la Concha de Oro en el pasado Festival de Cine de San Sebastián. Saludemos un poquito también a nuestros invitados, ¿no? Menudos invitados, ¿eh? Qué nivelón. Carlos Saura, maestro, buenas noches. Fue la medalla de oro de GEDA el año pasado, premio merecidísimo, como tantos otros que ha recibido. Este año ya no puede es ser. Es un honor. J. Bayona. Qué buenas año noches. El de J. Bayona, ¿eh? Qué año. Grande, buenas grande. Noches. Yo estoy viendo muy sonrientes a los nominados. Estoy viendo aquí a Antonio de la Torre, a José Coronado, nominados a Mejor Actor. Sí. También un fuerte aplauso, ¿no? ¿No sí, se lo merece? Para ellos, hombre. Estáis un poco... os han dejado... Os veo muy juntitos y muy sonrientes, pero... Muy buen rollo, ¿no?, para estar ahí compitiendo. Sí, sí, ya, luego a ver qué pasa. Eva Llorac, murcianica, buenas noches. Penélope Cruz, hola, buenas noches. ¿Qué tal? A todos los nominados, mucha suerte. También vamos a tener actuaciones musicales. Un momento. Quiero aquí hacer un apunte. Cuenta. Los nominados estarán ahora muy nerviosos, ¿no? Estómago lleno de mariposas. Sí, hay muchos nervios imagino. En una noche como esta. Sí, claro. Yo os voy a pedir una cosa. Cuando dediquéis el premio, que creo que es una cosa de las más bonitas que sucede en sí, una gala... Yo creo que es el momentazo, ¿no? El ahí momentazo. Cuando lo vas a... Sí, es sí una pero pasada. No saquéis el papelito. Pero, tío... Pero tú déjale, ¿eh? No me gusta. Bien, no les quites las intenciones. Bueno, esto... sí, no, que cada uno haga lo que quiera. Bueno, pero tienes que ser respetuoso. Sí, pero el que dedica un premio es porque llevan el corazón a quien se lo dedica. ¿Sí? Yo pido que hagan lo que quieran, pero que no saquen el papelito, hombre. Bueno, ya, no condiciones. Bueno, haced lo que queráis, disfrutad de vuestro momento. Como decía, vamos a tener también actuaciones musicales y van a estar con nosotros Marta Sánchez y Carlos Baute. Tenemos por aquí también a Blas Cantó. Buenas noches. A nuestra compañera de camerino, la tenemos al ladito, Ana Guerra, ¿qué tal? Y a todos los chicos de OT. Operación Triunfo. Queridos amigos, un año más, nuestro cine ha llegado a lo más alto. Damas y caballeros, esperamos que la velada esté siendo de su agrado. Eso sí, no se acomoden demasiado, inclinen sus asientos y quítense los cinturones de seguridad porque vamos a necesitar su colaboración. Nuestros corresponsales podrán ampliarles más los detalles. Con todos ustedes, Alexandra Jiménez y Bryce F. Bueno, compañeros, vamos a ir al grano. Sí. Necesitamos 6 creativos que nos ayuden a hacer un cortometraje. Por favor, 6 voluntarios.
La pregunta es... ¿Qué tiene que tener un corto para que no se enganche? ¿Efectos especiales? Bien. Bien. Suspense. Puede ser. Que sea de la cámara rápida. ¿Sabe de lo que habla? Que sea mudo o en blanco y negro. Bueno, no sé. O con animación. En fin. Que sea original. Muy bien, gracias, suficiente. Grandes aportaciones, grandes aportaciones. Bueno, cabina, ¿lo tenemos? Afirmativo, lo tenemos. Lo tenemos. Cristóbal, o cartero llegó. Ya te avisaron. Han llamado aquí, al teléfono. Vamos, que he hablado yo con alguien. Sí, luego hablamos. No me gusta lo que está pasando. Lo mejor es no obsesionarse. Ya. Hay cientos de personas. Hay una expectación que ni te imaginas. ¿Tanta gente ha venido? Es un éxito. Bueno, como hemos visto, condensar una historia en poco tiempo es un desafío. Requiere todo un trabajo de ingeniería, simplificar y extraer la esencia de las cosas. Sus sorprendentes maneras de darle vida a una idea nos recuerdan que la duración de un cortometraje podrá ser menor, pero no lo es su grandiosidad. Pero hijo, ¿tú de qué tienes miedo? Hoy hay una niña. Ahora sí, el ganador es... Cerdita. Cerdita, de la directora Carlota Martínez Pereda. 14 minutos para contar la historia de Sara, interpretado por Laura Galán, su protagonista. Un cortometraje sobre la bulimia, un cortometraje que nos habla de la salud, nos habla de la belleza y fundamentalmente de asumir cómo somos cada uno, de mirarnos al espejo y reconocernos nosotros y que los demás nos acepten. Cerdita y la ganadora. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es un honor estar aquí un año con tan buenísimos cortos. Y bueno, queríamos dar las gracias al equipo técnico y artístico, a nuestras familias, sobre todo a Laura Galán, porque sin ella no habría cortometraje. Y bueno, ser adolescente puede ser una historia de terror, no debería serlo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los productores, compañeros que habéis votado el corto. Compartirlo también con nuestros dos compañeros de viaje. Y muchísimas gracias a las instituciones que han apoyado el cortometraje, al ICAA, por supuesto, a la Comunidad de Madrid, a Madrid en Corto, que nos ha ayudado a pasar por muchos festivales. Y nada, muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias. Y
Y nada, pues también agradecer a nuestras familias que siempre son parte de una producción y bueno, a nuestros seres queridos. Muchas gracias. Con todos ustedes, Ana Guerra. Dale play, dale play. No tenía ganas, ay, ni quería enamorarme, pero me llamas un poco más que la atención, un poco más, y se me mueven los pies solito. Va quemando el calorcito. Vamos a otro lugar donde podamos hablar un poquito. Y nos movemos pa' aquí. Distancia mínima entre tu boca y la mía, cambio mi filosofía. Y es mejor que no te diga que me enamoré en un solo día. Que fuimos poesía, tú la letra y yo la melodía. Justo lo que no quería. Hey. Se me mueven los pies solito, iba quemando del calorcito. Vamos a otro lugar donde podamos hablar así bajito. Y nos movemos pa' aquí. Muchas gracias. A lo mejor no estaba nerviosa, ¿no? Madre mía, para mí es un placer estar aquí esta noche y cantar delante de todos vosotros y de todo el público que nos está viendo. Muchas gracias, mucha suerte a todos. Estoy orgullosa de ser española con cosas como esta. Bueno. Yo voy a seguir disfrutando de la gala. Os dejo con Macarena Gómez y Fernando Guayar. Un besito. Buenas noches. Buenas noches. El Robin Hood de Vallecas. El bueno, el feo y el malo en España. La vida flamenca de Camarón. Y el necesario respeto a la memoria de las víctimas de una guerra. Serán el punto de partida de estos documentales para enriquecernos desde un profundo y variopinto abanico de temas protagonizados por historias reales. Se refería a todos como yo soy el jefe de la banda, yo soy el Robin Hood de Vallecas. Paco y Camarón, la amistad que cambió la historia del flamenco. Para siempre.
nombre, porque me queda, le traigo hoy los nombres de 22.000 hombres y mujeres que están desaparecidos en esta región de Andalucía. Y el premio es para... El silencio de otros. El silencio de otros, de Almudena Carracedo, una mujer valiente, una mujer que ha luchado y que durante 8 años ha conseguido los testimonios, dar voz al silencio de los que ya no pueden hablar. Almudena Carracedo, que viene de un viaje de Nueva York porque está preparando también ese lanzamiento y vamos a ver en la carrera de los Oscar qué es lo que pasa. Felicidades con esta mujer. Ojo, cómo pesa. Voy a sacar el papelito. No. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los premios Forqué por este honor. Es súper bonito estar aquí. Muchísimas gracias a todas las personas, instituciones, fundaciones que a lo largo de los años nos han ayudado a hacer esta película. Gracias a Betim Pictures por ayudarnos a distribuir esta película y que se muestre en todos los rincones de España. Gracias, Esther, Agustín, Pedro. Gracias a todas estas personas porque ha sido un trabajo artesanal hecho a lo largo de 7 años por mi compañero Robert y yo. Yo hago la cámara, pues que esto pesa muchísimo, un puntito. No se puede hablar así. La cámara pesa más, pero bueno, yo hago la cámara y Robert hace el sonido. Realmente para nosotros es un pequeño granito de arena, es nuestra contribución a una lucha que lleva muchísimos más años que nosotros haciendo esta película. Por eso tenemos que compartir ese premio con todas las personas, las protagonistas, los protagonistas de la película que llevan luchando toda la vida. Ahora más que nunca, en este contexto histórico, es importante rescatar nuestra memoria para entender y también cambiar nuestro presente. Muchísimas gracias a todas y a todos. Almudena Carracedo, comprometida con la sociedad, con su propia vida y naturalmente con un trabajo maravilloso, El silencio de otros. ¿Qué hacemos? No sé, yo creo que les tenemos aquí. Habrá que bajar. No pasa todos los días, ¿no? Habrá que bajar. Habrá que bajar. Saludar. Eso sí, con un poquito de cuidadito. Les hacemos alguna preguntilla, ¿no? Claro, ¿no? Pero ¿tú te crees que ahora mismo tú le haces una pregunta a quien sea? ¿Tú sí. crees que responde con sinceridad o no? ¿Y por qué no? Yo creo que piensan una cosa y dicen otra. ¿Qué me estás contando? Pero eso todo el mundo, no los de aquí, todo el mundo. ¿En una fiesta como esta, con el buen rollo que hay? Vamos a probar. Venga, vamos. Venga. Pito, pito, gorgorito. ¿A quién le meto la preguntita? Siempre pregunto al que mira para allá, tío, así el primero. Ah, mira para allá. El primero. Oye, que tú tienes mucha experiencia en esto de... Tú ya has presentado una gala, sabes lo difícil que es, ¿no? ¿Tú cómo me estás viendo como presentador? Quiero decir... El problema es tu puta incontinencia verbal. Y entonces, ¿que cómo me estás viendo a mí? Muy bien, la verdad, muy, muy ágil y muy rápido. En fin, un muy buen ritmo, vaya. ¿Tú crees que estás siendo sincero? ¿Te mira a los ojos? No. Entonces no. Es que la mirada es lo que habla. Mírame a los ojos, Antonio, por favor. Eso estoy haciendo. Que si lo estoy haciendo bien. Muy bien, estupendo. Vale, gracias, macho, tío, de verdad. Me das alas para seguir. Bueno, es que no me queda otra, tengo que seguir. Exacto. Pregunta tú, que es duda, difícil. Yo tengo una duda, ¿te has enterado del rumor que corre? ¿Qué corre un rumor? Sí, corre un rumor de que se ha creado un grupo de WhatsApp entre los nominados sí. y están preparando un fiestón privado para después de la gala. Sí, José Coronado, te estoy mirando a ti. Y se está preparando ese fiestón privado. Quiero decir que... No nos está permitido hablar de los operativos en los que hemos participado. En una situación así, a mí me gustaría saber si se está preparando esa fiesta y si estamos invitados, claro. Se está preparando, pero no podemos decir nada. ¿No? Tendréis que venir con máscaras o algo así, porque es secreto absoluto. Te está mirando a los ojos, rollo ¿eh? Rollo Ice White Sat. Sí, sí, ¿con sí. máscaras? Sí, sí, con máscaras. Madre mía. No sé. Podremos estar invitados, ¿no? Aquí hay un chino aquí al lado, yo me voy a comprar 5 máscaras, te lo digo. ¡Madre mía!
Alessandra Jiménez, que juega en casa, por favor, porque ella es de aquí, de Zaragoza. ¡Claro! Oh, ¡qué bonito! ¡Qué bien! Doble ilusión, ¿no? Imagínate, llevarte el forqué y en casa. En una situación así, cuando una llega a casa de su madre, ponte en esa situación. ¿Qué es lo primero que le dirías? Quiero decir... O me abres o me veo en tu portal. Es un momento importantísimo. ¿Qué es lo que le dirías, Alessandra? O me abres o me veo en tu portal. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Yosa! Pero qué bonito. ¿Cómo no va a ser sincera? Claro. Claro que sí. A mí me abre mi madre y le digo lo mismo, te lo juro. Claro que sí. ¡Qué bonito! Déjame, pues nada, que tengas suerte. Tengo una pregunta yo también. Sí. ¿Sí? ¿A Luis Alegre le vas a preguntar? Quiero hacerle una pregunta a Penélope. Hola, Penélope. Hola. Mira, yo es que tengo una duda y me quiero asesorar por alguien como tú, que está acostumbrada a grandes espectáculos. O no, pero yo... Vale. Viene de los Globos de Oro, no claro, te digo claro, nada claro, más. Grandes espectáculos. Los de dirección están insistiendo en que yo me ponga a bailar flamenco después en un número musical. ¿Y a ti qué te parece? Quiero decir que... ¿Y de dónde han sacado esa idea? Tan estúpida. Entonces ¿tú cómo lo verías? Debes hacerlo. Queremos verte bailar flamenco. Yo no queremos me verte. Sí, por favor. ¿Crees que es imprescindible para la gente sí, de España que sí, yo baile lo flamenco? Es, sí, lo es. Lo es, ¿verdad? Pues no teníamos hueco ya, pues yo me había negado, pero lo voy a hacer, lo voy a encontrar. Pero si, no. El hueco va a ser este. Date un pasito, que tú lo haces muy bien. Venga. Mira, pero cántame sí, tú. Sí. No. Cántame algo. Tiene una cinturita que ole, ole, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Tiene una cinturita que ole con ole y ole. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ojo! Lo que tú me pidas. ¡Ole! ¡Porque te quiero! ¡Ole! ¡Te quiero! ¡Qué arte! Yo creo que vamos a relajarnos un poquito, que nos estamos vamos pidiendo a calmar mucho. Esto un poco, claro sí. Que sí. Mira quiénes están ahí preparados. Arrasan allá donde van y son los chicos de Operación Triunfo. Una mano se alza entre la multitud. Un rayo de luz aparece en el cielo. Miles de voces cantan, o mismo son. Somos fuerza, somos cambio, somos la generación de valientes que no callan ante el miedo. El recuerdo de las almas que cayeron combatiendo contra el odio y el rencor. Es por ellas que hoy cantamos hacia el cielo. Cada paso que tú das también a mí me hace ganar. Todo lo que hemos callado ahora grita libertad. Somos aliento, ganadoras construyendo la ciudad. Gritos al viento, ha llegado el momento de cambiar. Son tus manos las que pueden. Por las calles suena el eco del valor. En cada rincón, un poeta en silencio. Se despiertan con el ritmo del tambor. Somos lucha, somos arte, somos la revolución. Derribamos las barreras del pasado. Las palabras que segregan cuando hablamos. Aprendimos que el secreto está en mirarnos, sin juzgar a aquel que vive a nuestro lado. Somos aliento, ganadoras construyendo la ciudad. Gritos al viento, ha llegado el momento de cambiar. No hay más. Nuestra verdad. Ay, 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 nuestra verdad. Gritos
pueden ayudar. Son tus manos las que pueden ayudar. Somos la ciudad perdida, la que sin miedo nos da la vida. Somos la ciudad que no te miente, la que acepta lo que siente. Somos la ciudad donde se escuchan todas las voces que luchan. Somos aire y emoción, somos la revolución. Somos pueblo sin bandera, sin límites ni fronteras. Somos la ciudad de la alegría, y si te falta aquí tienes la mía. Somos la ciudad valiente, somos un montón de gente. Somos aire y emoción, somos la revolución. Fantásticos los chicos de Operación Triunfo, escucharles y sentir la emoción. Muchísimas gracias a todos y todas. Es un orgullo para nosotras y para nosotros celebrar desde la música, la cultura, el arte y el cine español. En una noche tan linda como esta, donde el cine y los protagonistas nos invitan a seguir soñando. Los dejamos en muy buena compañía. Con todos ustedes, Macarena García y Belén Cuesta. Ahí se despiden ya los chicos de Operación Triunfo. Gran índice de audiencia y grandes artistas. Buenas noches. Buenas noches. Uy, qué jaleo, tío. Actuaciones que nos dejan sin aliento por su generosidad al encarnar personajes contradictorios conducidos por una gama de difíciles emociones. Miedo, rencor, valentía, egoísmo, sentimientos que nos plantean encrucijadas dentro del contexto actual y nos hacen reflexionar sobre la moralidad de sus protagonistas. Piensa bien con quién coño has estado hablando y de qué durante este mes. Persona por persona, ¿vale? Incluida esa. Y házmelo saber. Yo necesito urgentemente dinero. Trabaja mucha gente y de esto depende muchas familias. Bueno, mi nombre es Marco Montes y voy a ser vuestro entrenador durante los próximos 3 meses. Es que ese chico fue el que grabó la paliza de mi hijo. Este es su móvil. Ay, ay. Y el ganador es... ¡Antonio de la Torre! Antonio de la Torre, que imaginamos no se esperaba ser el ganador entre tanto... compañero y buenas interpretaciones por El Reino, ese papel de político corrupto. 2 veces estuvo nominado a los Forqué, por Caníbal y por Grupo 7. Gracias. Gracias. No estoy acostumbrado a subir aquí, me he quedado bloqueado, mira que lo he pensado muchas veces, pero quiero agradecerle a Rodrigo Sorogoyen, sobre todo por ser mi amigo, por ayudarme a creer en mí, y a todo el equipo del Reino. Quiero compartir también este premio con mis compañeros de nominación, José, por esta etapa en la que me metiste en todas las series que pudiste. Gracias. No estaría aquí si no fuera por tu ayuda. Incluso las series se fueron a la mierda y tú me seguiste hablando bien de mí. Así que también con Javier y con Javi Gutiérrez. Quiero compartir este premio también con todas las directoras cineastas que me dieron los papeles importantes de mi carrera. Con Niciar Boyain, con Chu Gutiérrez, con Ángeles González Inde, a la que le mando un abrazo por la pérdida de Claudio López, la Madrid. Quiero compartir también este premio con los actores que no recibieron un premio, con los periodistas que cada mañana se levantan soñando con cambiar el mundo, con los miles de políticos decentes que tenemos en este país que se levanta cada mañana con un sueño, y es hacer las cosas mejor. Con Rosario, Daniel y Martina, que sostiene mi vida, y sobre todo cuando le cuenta a Martina que compartió escenario con Ana Guerra, no se lo va a creer. Así que nada, gracias por los sueños y muchas gracias.
Qué ganas tenía Antonio de la Torre de decir todo lo que ha dicho delante de esta audiencia. Enhorabuena, Antonio de la Torre. La verdad que ha sido una interpretación increíble, pero no lo tenía nada fácil, ¿eh? No, habían otros tres ahí pisando fuerte, ¿eh? Sí, muy complicado. Además, nosotros hablamos con conocimiento de causa, porque venimos preparados, nos hemos implicado en esta gala. Pero por supuesto, hemos visto absolutamente todas las películas. Todas las hemos visto. Sí, porque nosotros no somos unos presentadores al uso, o sea, queríamos implicarnos, nosotros nos lo queríamos currar. Y nos lo hemos currado, os lo prometo, nos lo hemos currado. Claro que sí. Edu se puso un poquito pesado con eso de que viéramos las películas, pero quería que las viéramos juntos. Claro, yo, como os podéis imaginar, ya las había visto, claro, por mi trabajo. Pero él insistió y decidió que dos películas las veríamos en su casa y dos en la mía. Yo quería empezar por mi terreno, obviamente, claro. Uno se siente más cómodo en su salón, en el salón de su... Y él no. Insistió que no, que en mi casa, que en la mía. Digo, vale, la tuya. Y nada, pues... empecé a tener muchas dudas, porque no me digáis que Edu Soto no es un tipo raruno. O sea, tiene ese punto excéntrico, ese punto de locuelo. Y claro, yo decía, ¿pero cómo será la casa de un tipo así? ¿De un tipo tan loco, tan excéntrico? ¿Tendrá, yo qué sé, una iguana encima de la tele? Estaba un poco nerviosa ante la posibilidad. ¿Sí, Edu? Elena, hemos quedado. ¿Vas a venir o qué? Sí, sí, voy a ir, pero a ver, estoy aquí. El número 34 es un chino. Pues eso, hay un chino ahí, sí. Pero, a ver, ¿pero tú vives en un chino o qué? No, no vivo en un chino, vivo arriba, en el tercero, cariño. Ah, ya veo el portal. Venga. Uy, ¿quién será? Sí. ¿Qué voy a hacer, Elena? ¿Pero qué, Elena? Venga, Edu, abre, que hace frío. Venga, joder, qué ansia, macho. Hola, Edu. Hola. Aquí estoy con las pantuflas. Pero qué casoplón. ¿Buena la casa? ¿Te encanta? Estoy alucinando. Da un beso. Pero qué cantidad de detalles tiene, sí, ¿no? Sí, es que soy un tío normal, pero detallista. Pero, ¿y tocas la guitarra? Joder, qué completito, ¿no? Sí. Y, sí, sí. ¿Vemos la peli o qué? ¿Qué hacemos? Lo que haces en pijama. ¿En pijama? ¿Y cómo quieres que esté en mi casa? No sé. O sea, ¿no te cambias? ¿Sí? ¿Quieres que me cambie de ropa? No. A tu rollo, a tu rollo. ¿Y tú cómo vienes a mi casa, tía? Que parece que te vas a una boda. Yo es que soy así. ¿Tú ves así una peli en casa de un colega? Soy muy fina. Joder, madre mía, macho. Joder, cómo... En fin. ¿Pero quién es? ¿Con quién has quedado? Yo no he quedado con nadie. Sí. Edu. Oye, abre, que sea Antonio. ¿Qué quieres? Que me he enterado que estás ahí con Elena, que vais a ver una película mía. Súbeme y la vemos juntos y así os la comento. Es que se ha puesto mala, ¿no está? Bueno, venga, pues no pasa nada. Subo yo, nos tomamos unas cervecitas ahí, tú y yo, a cara perro. Es que yo también estoy muy malo. Joder, pero si se te oye muy bien. Porque llevo un cataplasma en el pecho. Si me lo quito, mira, no puedo respirar. Vete por ahí, hombre. Ya, ahora va a venir, está en todos lados, y ahora va a venir aquí también a mi casa, no jodas. ¿Pero quién era? Cartero comercial. ¿Pero y tanto rato te quedas con un cartero comercial? Es que habla mucho. ¿Vemos la peli o no? ¿Con cuál empezamos? Yo empezaría con El Reino. El Reino es el tercer largometraje de Rodrigo Sorogoyen, que es un cineasta que ahora mismo está en un momento... Elena. ¿Qué? Relaja, tía, que ahí no estás en tu programa. Pero bueno, tío. Estás en mi casa. No, era para introducirte, no querías que viésemos las pelis juntos para... Ah, bueno, pero luego me comentas. Vamos a verla primero, que tengo ganas de acción. ¿Por qué entraste ya en política? Vaya panda de gánsters. ¿Tú eres consciente de que puede caer todo el mundo? Soy consciente de millones de cosas que eres incapaz de imaginar. Prevaricación, fraude continuado a la administración pública, estafa y falsedad en concurso y tráfico de influencias. ¿Algo que declarar? Uy, buenísima, buenísima. Lo dice, es un thriller impresionante. Impresionante. Y además metiendo ahí el dedo en la llaguita de lo que no habla nadie. Totalmente, me estoy imaginando el musical. ¿El musical? Imaginas un político a otro diciéndole ahí, ¡has sido tú! ¿Te crees que no te he visto? ¡Has sido tú! ¿De qué vas, tío? ¿Qué? Pero a ver, en una situación así,
en lo que uno piensa es en esos pedazos de interpretaciones. ¿Tú has visto cómo están todos? ¿Tú has visto cómo está Antonio de la Torre, por ejemplo? ¿A que le dan el forqué este año? No, no sé, pero bueno. Yo creo que le dan el forqué, mira lo que te digo. Por cierto. ¿Qué? Que se me ha olvidado que yo había quedado con Antonio. ¿Sí? Es que sí voy a ver. No, 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 es que no ha podido venir. ¿Por qué? Porque estará trabajando. Este tío no para. Pero me ha dicho que podía. Que no tiene vida social este hombre, está todo el día trabajando. Jolín, macho. Vamos a ver la siguiente. Sí, pero hubiese estado interesante que nos hubiese contado. Ya, pero no. Sí, pero bueno. ¿Vamos a ver campeones? Venga, campeones. Otro que tal baila, ¿eh? ¿Cómo otro, está otro que no Javier trabaja. Gutiérrez? No para el no tío, para, ¿eh? No para, no para. Qué bueno, pero se lo merece, es un gran actor. ¿Sabes que Antonio de la Torre y Javier Gutiérrez no pueden coger el mismo avión? ¿Se llevan mal? No, 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 no. Es por seguridad. ¿Por seguridad de qué? Como los reyes. O sea, si ellos van en el mismo avión y se estrella, el cine español se va a pique. ¿Puedes estar así todo el día o qué? ¿Toda la tarde? No, no, venga. ¿Es tontería? Venga, da, ponla. Vamos a verla peleando. Ponla. Somos unos tres entrenadores. Nos hemos perdido, chicos. ¿Qué va? Hemos quedado subcampeones. Pues eso. ¿Tu campeón es mejor que campeón? ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Hombre, pues claro, ¿qué es mejor? ¿Un marino o un submarino? ¡Se lleva muy lateral! Pero es que es tan bonito, tío, es tan bonito. ¿Tú has visto esa metáfora? Sí. Impresionante. Impresionante, o sea, es tan bonito, o sea, lo que hacen ahí, o sea, el subcampeones, o sea, el darle ese punto ahí, o sea, ¿tú has entendido la metáfora? O sea, ¿tú has visto lo que nos están contando, tío? Es que precioso. Pues claro que la he entendido. Es precioso, sí, es que me encanta. Subcampeones, es que claro verdad, que tío, subcampeones. Subcampeones, yeah. Qué bonito, subcampeones, tío, subcampeones, qué bonito, tío, qué bonito, tío, es tan bonito. Esta no se despega. Pues si no se despega, yo tampoco. ¿En cuánto estará el récord Guinness de un abrazo? Este no se despega, pero se está tan a gustito aquí. Bueno, digo yo que habrá que soltarse, ¿no? Pues sí, venga, suéltate. Tú primer. No, tú prime. No, tú. No, tú primero. Pues si no se suelta, yo no me suelto. Si ella no se suelta, yo tampoco. Habrá que soltarse, ¿no? Cuento hasta tres. Y me suelto. Uno. Dos. Dos y medio. Dos y tres cuartos. Tres. Tres. Edu. ¿Qué? Que yo creo que ha llegado el momento. Que sí. ¿Ya? Que sí. ¿Aquí? Sí. Aquí y ahora. Pues venga, ¿qué te voy a decir yo? Yo creo que ha llegado el momento de acordarnos de nuestros amigos. ¿De qué amigos? De nuestros amigos del otro lado del océano. Ah, que ahora llega el premio a la mejor película latinoamericana. Claro. No me acuerdo, y yo pensaba que... Bueno, sí. Claro, es un momento precioso. Es precioso. Va, ve tú. Lo vas a hacer muy bien. Mucha mierda. Ha llegado el momento de acordarnos de nuestros amigos del otro lado del océano. Estás vamos haciendo muy bien... Perdón, perdón. Vamos a entregar el premio a la mejor película latinoamericana. Con ustedes, Aura Garrido e Iván Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Latinoamérica, nuestra hermana cuya voz tiene mucho que expresar, como estas historias sucedidas en distintas épocas en Uruguay, Ciudad de México, Cuba y Paraguay. Dramas cotidianos, sociales y políticos que nos aproximan a comprender los principios, el temor, la rebeldía y los conflictos humanos. Viejas melodías en guaraní. ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf. José Alberto Mujica. Retírese. ¿Qué pasó? Es que
Creo que estoy con encargo. Ya te dije que ni madres. Si no quieres que te parta tu puta madre a ti y a tu pinche criaturita, no lo vuelvas a decir. Y el ganador de esta noche es... Roma. La película Roma del mexicano Alfonso Cuarón se lleva el premio Forqué a ese cine latinoamericano. Desafortunadamente Alfonso Cuarón no puede acompañarnos esta noche, pero sube a recoger el premio un representante de su película. Hola, buenas noches a todos. Vengo en representación de Alfonso Cuarón, quien me ha pedido esta noche que os comparta el siguiente mensaje. Buenas noches a todos. Me hubiera encantado estar aquí con ustedes en Zaragoza, tierra del grandísimo Goya. Primero que nada, quiero agradecer a los premios José María Forqué y Ejeda por este gran honor que comparto con mi gran elenco, el personal, los productores y, sobre todo, con Marina de Tavira, Yalitza Aparicio, mi familia y, por supuesto, México. Mi país, ciertamente, pero además, la cultura que me formó como lo que soy. Es fácil no darse cuenta de los colores y las influencias que hacen de a uno lo que es. Creciendo en la Ciudad de México, uno de los sonidos que recuerdo con más claridad en ese... era ese, justamente ese agudo chillido del afilador de cuchillos. Cuando trabajaba en Roma, aprendí que en Argentina se usa ese mismo silbido para anunciar la llegada y que la razón también por la que en México y en Argentina compartimos esto es porque se originó aquí, en España. Esto demuestra que aunque nuestras culturas, países, historias sean diferentes, tenemos mucho en común. Aquí mismo, en Zaragoza, fue donde se produjo chocolate con cacao mexicano por primera vez en Europa. Lo extranjero y lo diferente enriquecen la cultura humana. La diversidad nos complementa. Gracias a España por el acogimiento a una película sobre la vida y la familia en México. Y que al final es una historia de cualquier familia en cualquier parte del mundo. Reconocer al otro como una parte integral de nosotros mismos nos fortalece. Sigamos empujando las fronteras del cine. Alfonso Cuarón y su fantástica película Roma, que es ni más ni menos que una esencia de lo que él vivió, de esa cuidadora que desde muy pequeño compartió su vida y su familia. Una bonita película, Roma, no bueno, se lo pierdan. Nos sentamos, ¿no? Pues sí. Es que ahora llega un momento en las galas que es un poquito... un momento tonto. Típico, tópico. Sí, que ahora van a colocar aquí unos instrumentos y tal, porque va a haber una actuación musical y la dirección nos pide que bajemos ahí a platea para distraer un poco a la gente, para que no miren ahí. Sí, nos parece un poco... Porque todo el mundo se entera, ¿no?, de lo que está pasando detrás. Sí, o sea, todo el mundo mira para allá y dice, mira, están despistando aquí, pero es un momento vacío. Y hemos dicho, oye, que lo entren. Sí, vacío sí que es. Que lo vayan entrando ya, si eso. Sí, o sea, pueden ir metiendo ya las cosillas. Entonces, que lo entren, pues tampoco creo que tarden tanto. Decir. No, hombre, si no hubiésemos tirado por otra vía. Así sabemos, o sea, en las galas pasa esto. Sí. Por aquí. Dale, aquí. Más. Pero... No, aquí. No va a ir la batería, no va a ir la batería. Quítame esto. ¿Dónde vas con la batería? Sí, no, quítamelo, venga ahí. ¿Dónde vas con la batería? Pues a su sitio. ¿Y si pones la batería ahí, el cantante que se pone encima de José Coronado? Pues que cante Antonio de la Torre, yo qué sé. Cante Antonio de la Torre. ¿Tú quién eres? El regidor. ¿El regidor de qué? De tu vida. ¿Y has mirado el plano? Sí, claro. O sea, tiene plano. Mira plano. Plano tu cerebro. Vamos a ver. Poner la batería allí, por favor. Bueno, pues dirige tú, macho. No, claro que sí. No. Ese alto que nos sacas estos aquí días en los ensayos, ese es nuevo. ¿Es nuevo? Sí. ¿Cómo que no yo me digo que el regidor no ha estado en los ensayos? Fer, no era así. Macho, ahí va la batería. Tú, porque el yo no teclado, por favor. El teclado. Yo me sabía este tú no sabías como la palma de mi mano, tío. Pues se te ha olvidado. ¿Qué haces? Luego, pon ahí el teclado, madre mía de mi vida. Madre mía, qué pena. Aquí. ¿Pero vamos a poder dar paso en algún momento a la actuación musical? Si es que yo venía a dar un premio. La que han liado.
Pues con que, todos ustedes, que cante alguien, ¿no? Sí, que... las cantó. Sí. Él no soy yo. Blas Cantó, el ex del grupo Aurín. Gracias. Su primer álbum, Complicado, y esta es su actuación en los premios. ¿Por qué? Con todos ustedes, el presidente de GEDA, Enrique Cerezo. Presidente del Gobierno de Aragón, ministro de Cultura y Deporte, presidente, presidenta de las Cortes de Aragón, autoridades, amigas, amigos, muy buenas noches a todos. Gracias, presidente, gracias, consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, por traer de nuevo los premios. Muchas felicidades a todos los finalistas y ganadores de esta edición. Celebramos 24 premios que destacan la industria de producción española. La audiencia aprecia nuestro cine, una gran parte de la audiencia es gracias a Televisión Española.
La cultura y el cine deben protegerse, autoridades y grupos parlamentarios. Valoremos nuestra industria cultural como una cuestión de Estado, como hacen los países más desarrollados. Muchas gracias a Aragón y a toda España por su apoyo y cariño hacia estos premios. Muchas gracias. Sigamos con la gala. Y es un momento importante para que homenajeamos ahora a un gran productor de grandes obras y de grandes éxitos de taquilla, como La Trastienda, La Guerra de Papá, No desearás al vecino del quinto, Tormento, Sangre y Arena o La Tonta del Bote. Una filmografía merecedora de grandes reconocimientos. Veamos unas imágenes de nuestro homenajeado. Vaya festejo, tú. El grande. El enorme. Oiga. Usted no sabe quién soy yo. Que haya para todos los gustos. Primo. ¿Tú? ¡Mierda cagada! ¡Españoles! Fumando espero. ¡Conquistaremos estas tierras! ¡Good afternoon! ¡Tú que mira, desgraciado! ¡La reina católica! Nosotras hacemos mucho eso. No, así no. ¡Imposible! Nosotras no tenemos derecho de elegir libremente. No será eso lo que tú piensas. Basta, no hace falta que sigas. Esto es un hombre. ¡Ay, madre mía! ¿Y qué hombre? Anda, que el show que se ha montado aquí, mi prima. Es para don José Frade. José Frade, que va a recibir de manos del presidente de GEA, Enrique Cerezo, esa medalla de honor. Más de 50 títulos en su carrera. Desde ese 1970 con la película No desearás al vecino del quinto, donde comienza con Alfredo Landa ese landismo que conocimos posteriormente. Vamos a escucharle. Hola, buenas noches. Yo sí voy a sacar el papelito. Quiero darle las gracias a mis compañeros productores de cine que han tenido a bien hacerme este regalo de concederme la medalla de oro. También quiero agradecer a todas las personas con las que yo he tenido el honor de trabajar, de hacer las 115 películas que he producido, y que sin ellos yo no estaría aquí. Quisiera, y eso voy a hacer, recordar, ya que no puedo a todos, a algunos de ellos, guionistas, directores, actrices, actores y otros cineastas, como por ejemplo guionistas Juan José Alonso Millán, Rafael Azcona, Santiago Moncada, Manuel Gutiérrez Aragón, Horacio Valcárcel, y directores como Ramón Fernández, más bien conocido como Tito Fernández, Pedro Lea, Jaime Darmiñán, Mariano Ozores. Actrices como Concha Velasco, como Lina Morgan, como Maribel Verdú, como Analia Gadea, como Fiorella Fattoriano, y actores como Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, José Sacristán, Paco Rabal, Andrés Pajares, Fernando Rey, Fernando Fernández Gómez y José Coronado. Y otros cineastas como Gil Parrondo, como Fernando Arribas, como Pablo del Amo, como Carmelo Bernaola. A todos los que están allí arriba y a los que están aquí, yo solamente quiero decirles una cosa. Gracias. Sencillamente, un gracias para esos nombres que solo con escucharlos ya forman parte de nuestro cine español. Pues sigamos adelante con esta entrega de premios. El siguiente premio es...
Perdonad, ¿eh? El siguiente premio es... ¡Ay, pobre mi niño que se ha perdido! ¡Ay, qué mono! Otra vez en la parra. ¿Qué hago? ¿Le salvo? Empieza a estar cansada de los roles de siempre. Él, el gracioso de turno, con la única misión de divertir al respetable. Y a su lado, ella, con su vestidazo, con su don de palabra y con una misión bien distinta. Guiar la gala para que todo funcione. Y si el hombre gracioso pierde el hilo, ¿qué tiene que hacer la mujer? Es decir, yo. Pues recogerlo y enhebrarlo para seguir dando puntadas y que la gala continúe. Estos roles me dan un poco de... fiebre, sí. ¿Qué pasaría si yo en este momento decidiera no colaborar? ¿Qué pasaría si yo también estuviera en la parra, eh? ¿Qué pasaría? ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado a ti? A ver, ¿qué estáis pensando? A ver, chicos, hay un regidor y 200 personas con una escaleta de 3 metros que se están volviendo locos. Y es que yo no sé dónde me quedo en blanco. ¿A ti qué te ha pasado? ¿Tú qué estabas pensando? Yo estaba pensando... pues en Miguel Ángel Muñoz. ¿Qué dices? Claro, sí, te lo juro. Porque es que ahora me toca a mí. Claro, porque te tocaba salir a ti. Ah, ¿te toca a ti? Claro. Pues anda que sales. Pues que, ¿no? Aquí aguantando el tiro. Claro, al final siempre tenemos que pagar los mismos, hombre. Sí. Ah, ¿con todos vosotros? ¡Miguel Ángel Muñoz! Anda que... Bueno. Alucino con estos dos. En fin, se suponía que nos tenían que presentar a mí y a mi compañero. Y ahora tengo que presentar yo a mi compañero. Pues nada, paciencia. Buenas noches, Zaragoza. Buenas noches, Aragón. Con todos ustedes, mi compañero y amigo, Imanol Arias. Buenas noches, Zaragoza. Buenas noches, cine. Buenas noches, premios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que estaban así un poco empanados, nada más. Dios santo. Será el amor. Sí. Interpretar, meterse en la piel de otra persona, requiere mucha capacidad, paciencia, sensibilidad y observación más allá de uno mismo. Sobre todo si se da vida a personajes que tienen que enfrentarse a dramas cotidianos, familiares y a situaciones imprevistas para las que no están preparados. Miren, a las mujeres se les presupone absolutamente todo. Pero además, si estas mujeres son actrices, se les presupone todo y que tengan que ser guapas, simpáticas, por lo menos tener fotogenia y además ser joven. Las cuatro mujeres que tenemos nominadas esta noche al premio a la mejor actriz cumplen absolutamente todos esos requisitos, pero no les hubiera hecho falta, porque nos han regalado cuatro interpretaciones maravillosas con las que el cine español este año logra una gran altura. Las nominadas a la mejor interpretación femenina son... ¿Qué dices? ¿Qué os pasa? Yo digo lo que me da la gana. ¿Estamos? Se me va la olla. Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Irene, ¿le ha pasado algo anoche? Mi marido ya lo sabe. Y esta noche... la afortunada es Eva Llorach, ¿por quién te cantará? Eva Llorach, una actriz que imaginamos cómo está en la butaca ahora mismo, emocionada, al borde de la lágrima y pensando, me acaban de dar a mí el premio, ¿por qué? Pues sí, efectivamente, Eva Llorach, te lo han dado a ti. Más de 10 años dedicada al mundo del cine independiente,
una mujer que ha trabajado con Carlos Bermúdez desde ese Diamond Flash en el 2011. La única que ha trabajado con él y emocionada, imaginamos ahora en los agradecimientos, se lo merece esta gran actriz. Esto pesa muchísimo, de verdad, no puedo... No es un... ¿no? No, quiero tenerlo. Da igual que pese. Bueno, gracias a todos. Estoy muy nerviosa, ¿eh? A ver, lo primero, la nominación para mí ya era un premio, porque estar nominada... Es que no me lo puedo creer, Alexandra, Bárbara, que no está, Penélope, por favor, Penélope, por el amor de Dios, es que no me puedo creer que hayan considerado que mi trabajo podría estar al nivel del vuestro, y estoy muy, muy, muy orgullosa de estar aquí. Echo muchísimo, muchísimo de menos esta noche a Carlos, porque este premio es de los dos. Construir a Violeta ha sido una cosa de los dos, ha sido un personaje complejo, dificilísimo de hacer, muy doloroso, pero muy satisfactorio, y estoy muy contenta. Y quiero agradecer también, sobre todo a Carlos y a los productores, por haber tenido la valentía de confiar en una actriz desconocida, o prácticamente desconocida como soy yo, porque requiere de una valentía especial. Quiero agradecer a Enrique López Laviñe de Apache, a Marta Velasco de Aralán y a Alejandro Azorín de Le Film de Gusto por confiar en mí, porque no es tan sencillo confiar en una actriz desconocida. Hoy mucha gente, y lo sé porque me lo han dicho, se sienten como muy representados por mí, por ser, bueno, una actriz que lleva mucho tiempo en esto y haber conseguido que se vea un poco mi trabajo. Y este premio va para todos esos actores desconocidos. Espero, por favor, que encontréis todos actores y actrices desconocidos vuestra Violeta, porque vuestra voz merece ser oída y vuestros trabajos merecen ser vistos. Por último, quiero dedicar, hoy está aquí toda mi familia, y quiero dedicar el premio a mis padres, a mis hermanos que están aquí, a mi tía. Para ellos fue complicado que yo lo dejara todo para ser actriz, para emprender la aventura de ser actriz, y sé que hoy están muy, muy contentos por mí. Así que esto va por vosotros. Gracias. Fantástica, Eva Llorach. La verdad es que la humildad hace grandes a las personas y a esta mujer. Eva, un momento. Me ha hecho muy grande. Llevarse esto un momento, que es que pesa mucho, que es que tengo que hablar con ella. Vente conmigo. Quiero ser el primero en felicitarte. Muchas felicidades. Gracias. ¡Viva Murcia! ¡Viva Murcia! Es que es murciana. Yo y casi. Y también, eres yo casi. Murciana. Escúchame, que al final no has leído papeles, por lo que he dicho yo antes. A ver, había una persona entre el público que se llama Rafa Pontes que me ha dicho, si sacas un papel... Te mato. Ese es de los míos. sí, entonces no lo podía sacarlo. Tampoco lo tenía, ¿eh? Vale, entonces, los nervios juegan malas pasadas, la emoción también. Sí. Te doy 5 segundos de los nuestros de la gala para que tú pienses si te has dejado a alguien. Porque a veces se te olvida, dices, hostia, no he dicho a quién. Hombre, me he dejado a toda la vida, muchísima entonces, gente. No tenemos tiempo, para toda la vida no tenemos tiempo. No, a toda la gente que me quiere, a todos mis amigos, a todos. Ah, te habías dejado a los colegas. Sí. Bueno, pues quedan saludados. Sí. Una cosilla. Espera, te voy a hacer esto, que es para todos. Haz un gesto, eso es universal. Me pica la nariz, es para todos la gente que me quiere. Venga, pues venga, vaya, ya está. Una cosilla más. ¿Tú que eres murciana? Sí. Y mis padres son también murcianos. Sí. ¿Tú podrías dedicarle tu premio a mi madre también? Es que a mí no me lo van a dar. Joder. Entonces, se llama Ana María y que le hará ilusión. Ana María, el premio que me han dado esta noche va dedicado especialmente para ti. ¡Mamá! ¡Qué bien! ¡Ay, mi madre! Y ya la última cosilla, te dejo ir para que lo celebres. Yo ahora me voy a casa de Elena, sí. Que es que ya hemos visto 2 pelis, nos quedan 2 más. Sí. ¿Quieres que te dé opciones? No, espérate. Es,
No, es que ha habido rollete, yo creo, ¿sabes? ¿Con ella? Sí, no, no, aún no ha pasado nada, pero hay algo ahí. Sí. Yo veo que hay algo. Sí. ¿Qué hago? ¿Me lanzo ya a tope o voy pasito a pasito, despacito? A tope. ¿Quieres que vaya a tope? A tope. ¿Pero muy rápido? Muy rápido. Pues nada, si puedes entrar esto para adentro, porque es que me voy para allá. Gracias, cariño. Gracias. Eso te pasa por preguntar, Edu. Hola, Edu. Hola, Edu. Hola, Elena, ¿qué pasa? Hola, ¿Cómo estás? Ay, que te mueves. Ay, estás guapísima, tía. Estás que me quito todo ya. No. Lo que sí que te has quitado es el pijama, por lo menos, ¿no? Hombre, no iba a venir en pijama en el metro. Pero veo que me sobra la ropa, cariño. No, pero vamos a ver. Si eso, vamos a ver un par de pelis. ¿Estás acalorado? Sí, hace un calor hoy en Zaragoza, sí, nena. Yo es que soy bastante friolera. Sí. ¿Qué pelis nos quedan por ver? Tenemos que ver la de Entre dos aguas. ¡Ay, me encanta! ¡Entre dos aguas! ¡Entre dos aguas! ¡Entre dos aguas! ¡Ah! Es que estoy muy flamenco hoy. perdóname, que tú eres más de... Y nos falta otra. ¿Cuál? La de... ¡Carmen y Lola! ¡Carmen y Lola! ¡Qué gracia tienes tú también! A tope. Vamos a ver la peli, que es que... No, es que Eva está muy salida. ¿Qué? Nada. ¿De quién habla? Nada, de una... No habéis tenido ustedes vergüenza de decir, de preocuparse ustedes, ni de meterme dinero a mí que está en la cárcel, ni de preocuparse de mis tías. ¡Dígalo, señora! ¡Niña! ¡Aleluya! ¡Bendícelo, Jesús! ¿Pero qué haces? Es que tengo que ir al baño. ¿Pero por qué? Porque hago cosas, o sea, quiero decir que yo me orino de vez en cuando. Pero a ver, ¿no aguantas dos horas? Es que me he tomado un té antes de venir. ¿Y cuando vas al cine qué? Nada, que déjame ir, que es que si no te voy a dejar el comedor entre dos aguas. Vale. Es un momento. ¿No puedes esperar un momento, cariño? Sí, un momento, ¿eh? ¿Por dónde es? Al fondo, a la izquierda, por ese pasillo. ¿A la izquierda? Vale, sí, voy. Sí, al fondo. Aquí hay... Tranquilo, se llama Curro, no muerde. Curro. Ay, titas, joder, esta tía está loca. Ay, joder, para. Yo no. Titas, joder. Ay, joder. Elena, qué pedazo de vestidor. La mitad de los vestidos regalados, fijo. Pero bueno, ¿esto qué es? Madre mía, ¿dónde me llevan? ¿Dónde? Oye, yo me bajo en esta porque yo me meo. Toma piscinón, la colega. Pues voy a aprovechar, porque si no, no llego a... ¡No, porque luego el pipi hace color y me pilla! ¡Venga! Múnich, Nueva York, baño de Elena, madre mía. Yo meándome y sin víveres no voy a llegar. ¡Oh! ¡Elena Sánchez! No veas lo que tienes aquí acumulado. No creo que por una se dé cuenta. Se va a dar cuenta que es muy tacaña. Me meo. Esto es lo más normal que he visto en esta casa. Tiene que ser aquí, por favor. Que me meo. Que me meo. Aquí está. ¿Ya? Yo tengo que tener cistitis. Porque tenía mucha sensación. Pero luego meo poco, estoy preocupado.
Nena, ¿qué haces ahí? ¿Cómo que qué hago aquí? Yo no sabía que había atajo, que me da una vuelta para llegar a tu baño. No, al baño se va por ahí. No, no, quita, déjate de manías. No, no, a ver, mi casa no, es no, mía. No, no, te digo por dónde se va al baño, hombre. No, vamos a ver, vamos a acabar la película, por sí, favor. Sí, acabar la película no, ya la he acabado, tú no sabes lo que has tardado. Mira, ¿cómo es maravillosa, o sea, tiene una verdad entre dos aguas que flipa. No me hagas spoiler, vamos, con la siguiente, ya. ¿Cuál es? La de Carmen y Lola. Ay, venga, vamos, así. Venga. A lo más bello de esta vida y eres como un jardín lleno de flores y eres como la luna que ilumina. Lo que tienes que hacer es cuidarme a mí y a los hijos que tengamos. ¿Estamos? ¿Tú nunca te has besado con ninguna chica? ¿Cómo sabes que te gustan? ¿Y tú? Si nunca te has besado con una chica, ¿cómo sabes que no te gusta? Qué bonita, ¿no? Menuda ópera prima, tiene una sensibilidad impresionante. Qué bonito el triunfo del amor, ¿eh? Sí. ¿Tú qué serías capaz de hacer por amor? ¿Yo? Yo por amor me vuelvo loco. ¿Sí? Yo ahora mismo por amor, yo ahora mismo aquí en tu casa por amor, ¿sí? Soy capaz de traerte a Carlos Baute y a Marta Sánchez. Sí, que no, hombre, que no. A que te canten, que no. Te sigo pensando. Anda ya. Que sí, que te lo hago yo, sí, que te los traigo aquí a tu casa. Se te va la olla. Que te traigo a tu casa aquí y... Aquí a mi casa, sí, venga. Carlos Baute. Que ya lo he hecho. Pero si Carlos Baute lleva... Que me ha adelantado un disco, que no... Y ahora saca... Que otro. Es colega, que cociné con él y ahora va a venir aquí. Anda ya. Se te va la olla mucho. Venga, chavales, entrarme los aparatos de música. No, tú pírate, que tú no te enteras. Venga, pírate. Venga, vete, vete. No, venga, tira, fuera. Venga, esto para acá. Ya me ocupo yo. Venga. Ya había venido a entregar un premio. No, no, ahí está. Esto aquí, venga, esto aquí. No, levántate, venga. Tranquilo que luego te lo colocan otra vez todo. Venga, llévate esto ya, hombre. Me cachi la mar, holgazán. Pero que estás de coña. Que yo esto te lo hago por amor. ¿Estáis todos listos? ¿Sí? ¿Pero qué me estás contando? Elena Sánchez. Deja a los chavales que se lleven esto. Aquí en tu casa, en el salón de tu casa, yo te traigo por amor. No puedo creer. A Marta Sánchez y a Carlos Baute para que te canten Te sigo pensando, por amor. Madre mía. Oh, gracias, tío. De nada, mujer. Gracias. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo de nuevo. Yo quisiera, solo por esta vez,
Marta Sánchez y Carlos Baute. 10 años desde aquel. Qué placer, Marta. Buenas noches. Ahí están. Buenas noches. Muchas gracias. Pasarlo bien. Mucha suerte. Hasta siempre. Ya va, yo voy a decir algo más. Ya, si tan cortico, no, no. Yo no, quiero que decir... necesitan seguir. No, yo sí. Yo... No, ven acá. Es que yo quiero decir que estoy encantado porque yo me siento muy identificado, nosotros los músicos, con el cine. Lo que pasa es que tenemos diferentes padres. Los padres del cine, pues son un poquito más generosos. Más generosos en todo. En presupuesto, en tiempo. Venga, Carlos, vámonos. No, no, en serio. Yo me identifico más con los cortometrajes, porque nosotros es muy complicado, compositores, hacer en tan solo 3 minutos y medio un videoclip, contar una historia, narrar una historia, es difícil. Y ustedes no, ustedes tienen ese presupuesto, tienen ese tiempo. Bueno, que es alucinante. Que yo les agradezco al cine por existir, porque muchas veces a los niños, a nosotros, nos cambian la mentalidad de cosas que no teníamos en la cabeza. Que viva el cine español, que viva el cine y que vivan los artistas. Se les quiere. Por supuestos. Y la música y Marta Sánchez. Gracias, Carlos. 10 años decía de aquel colgados en tus manos. Frase de Susi Sánchez que nos impulsa a nunca dejar de soñar. Los logros personales de cada uno no son siempre los que constan en el currículum. Yo tengo que decir que ganar nunca es para machacar. Nunca. Subcampeón es mejor que campeón. Hombre, pues claro, es mejor. Marino. Un submarino. Un submarino. Mira, está todo el cine español. Es como las películas. No, esto es mejor. Desde aquí se ve que los espectadores y los artistas formamos un mismo equipo, porque el cine lo hacemos con nuestras historias. Claro. Por eso, todos somos cine. Hablando de cine, recordemos a Álvaro de Luna. Allá donde quieras que estés. Gracias por tus compromisos en los valores. Entrega el premio. ¿Y un premio? James Rhodes. Muy bien presentado, Gloria Ramos, de Campeones. El cine, igual que la música y el arte, se crean para despertar la emoción y tienen la capacidad de generar un espacio de encuentro, pero también un espacio de cobijo. Pero el cine también es un arte colectivo que abraza distintas ramas artísticas. Es semejante a la vida, en la que todos, por muy diferentes que seamos, trabajamos en una misma película, que es este mundo en el que vivimos. Por eso es tan valioso cuando el cine nos refleja sin tabúes aquello que no va bien. Porque para acabar con la violencia, la crueldad, la discriminación. Antes, tenemos que sentir la magnitud de su significado. Y el cine puede ayudarnos a comprenderlo desde la emoción. Por tanto, es un fantástico medio, no solo para educar a los jóvenes, sino también para que ellos y los distintos colectivos nos enseñen a escucharles mejor. Y es que, para hablar de valores, tenemos que tener la valentía de reconsiderarlos y defenderlos, cediendo la voz a aquellos que no la tienen.
arrojando luz sobre temas que permanecen ocultos o están oscurecidos, y usando la creatividad como herramienta de visibilización e inclusión. Visibilización. Soy un típico gilipollas británico, entonces fue muy fuerte esta palabra, joder. Visibilización e inclusión. Ojalá sigamos haciéndolo desde el cine y desde nuestras casas, porque nuestra película continúa día a día. Gracias. Y ahora damos paso al premio al cine y educación en valores. A ver cómo os movéis. ¡Se queda muy lateral! Lo que tienes que hacer es cuidar a mí y a los hijos que tengamos. ¿Estamos? ¿Tú nunca te has besado con ninguna chica? ¿Cómo sabes que te gustan? ¿Y tú? Si nunca te has besado con una chica, ¿cómo sabes que no te gustan? Tu familia no lo sabe, ¿verdad? ¿Nunca se lo has dicho a nadie? Es raro. ¿El qué? No existir casi. Y el ganador es, por supuesto, ¡Campeones! ¡Ole! Ha sabido decir ole, James Roach, y ahí está Gloria Ramos, que se está pasando una noche fantástica. La hemos visto cantar, la hemos visto emocionarse, aplaudir, bailar con los chicos de Operación Triunfo, y ahora aplaude a los productores que suben al escenario junto con el director de la película, Javier Fesser, que ha hecho un magnífico trabajo con estos personajes. Los ha convertido en actores, pero nos ha acercado unos increíbles seres humanos. Buenas noches, gracias. Bueno, de todos los regalos que nos está dando Campeones, quizás el mejor es este, el del reconocimiento a que la película defiende y difunde unos valores, ¿no? Porque realmente es muy gratificante tener la sensación de que nuestra profesión, a la que dedicamos tanto tiempo y tanta energía, pues puede ser útil, ¿no? Y como no sé si luego vamos a tener la ocasión de volver a subir, quiero aprovechar para dar las gracias a Televisión Española, aquí representada por su directora de Cultura, Urbana Gil, por el apoyo que nos habéis dado no solo en la producción de la película, sino en la promoción de la misma, la difusión de la misma. Quiero dar las gracias también a Morena Films, que habéis sido un magnífico compañero de viaje, a Universal, que también ha hecho una labor de distribución fantástica, a Movistar Plus por su apoyo, a Latido, que también está por aquí Antonio Saura, y especialmente a Javi Fesser, porque una vez más ha dejado volar su talento, nos ha regalado un peliculón, y a los campeones, que nos habéis enseñado muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Queremos dedicar este premio a todos aquellos que dedican su vida a otras personas. En especial, en esta película hemos tenido la suerte de colaborar con Plena Inclusión, que llevan décadas dedicados a conseguir la inclusión de la gente con discapacidad intelectual, y creo que Campeones es nada más que un final de un gran trabajo que llevan haciendo muchísimos años. Las lágrimas también de una de las actrices de Campeones. Muchísimas gracias, Ejeda, y muchísimas gracias, Premios Forqué. Dicen el 100% de las personas que tienen cerca a alguna persona con discapacidad intelectual coinciden en que son personas que con su conviviendo con ellas les han hecho mejores. Y desde luego confirmo, corroboro, que las personas con discapacidad intelectual que han trabajado en esta película, y han sido muchísimas, muchas más de las que aparecen en la pantalla, han convertido esta película en algo mucho mejor de lo que estaba destinada a ser y de lo que, desde luego, éramos nosotros capaces de hacerla cuando la estábamos diseñando. Se la dedico a ellos y se la dedico sobre todo a todas las personas que trabajan y llevan años trabajando por la inclusión y por la igualdad para todos en otros ambientes en donde hay menos eco, menos premios y menos,
menos reconocimiento, pero un trabajo impresionante y absolutamente comprometido. Así que muchísimas gracias a todos vosotros y muchas gracias a todas estas personas. Aplausos para Javier Fesser y para todo el equipo de campeones. ¡Gracias por pelea! Y que siguen todavía manifestando su alegría y el éxito de público que ha ido a ver esta película en la cartelera. Oye, qué fuerte. Está mi madre viendo la gala. Me ha enviado un audio. Y la mía. ¿La tuya también la está viendo? Pero me ha enviado un audio que vas a flipar. Y tú también. Empieza tú. Sí, mira, escucha a mi madre. Ay, 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 qué emoción, hijo. Por fin te han dado un premio que nunca te habían dado, nada que injusto. Hala, po. Me alegro por ti y por todo. Te quiero. Pero que te ha dado un premio. Eva Llorac me ha dedicado su premio para mi madre y se piensa que me lo han dado a mí, la pobre. Ah, vale. Pero no le voy a decir nada. Para que se lo piense. Mañana todas las vecinas saben, se piensan que me han dado un premio a mí. Me encanta. El de mi madre no tiene tanta gracia. Flipa. Ay, Elena, por favor, deja de pensar. Se os están oyendo todos los pensamientos que tenéis en la cabeza, popo. Se oyen todo por la tele. Ay, ay, qué cosa más rara. Te quiero. Yo te decía que estaban pasando cosas súper raras. ¿Pero tu madre es de fiar? Hombre, mi madre, por favor. Mi madre es una mujer seria, seria, es castellana. ¿No es del sur? Del sur de Ávila, sí. Ah. ¿Y qué hacemos? Pues... Mira, escuchad, lo primero. Damas y caballeros, aunque suene muy raro, lo que estáis pensando, la gente en casa lo está escuchando. Que nos ha avisado nuestras madres. Entonces, ¿por qué no? Deberíamos intentar no pensar. Vale, ¿y cómo no se piensa? Es muy fácil. Si no queréis pensar, tenéis que hacer así. ¿Así? ¿Lo ves pues que no piensas? Yo mogollón de domingos que quiero desconectar, digo, ahora todo domingo así. ¿Sí funciona, sí? Sí. Sí, sí, sí. Venga, vamos a acabar con la gala que se nos está yendo de las manos. Mejor que sigamos cuanto antes, porque nos queda por entregar el gran premio de la noche, el premio a la mejor película. Para ello, llamo a Carlos Saura y a Juan Antonio Bayona. Gracias. Una cosa, maestros, que mientras habláis no pasa nada porque no pensáis, pero cuando estéis callados, mejor hacer así, porque si no en casa se escucha lo que pensáis. Entonces ya sabéis, lo mejor es que cuando uno está diciendo las palabras, el otro esté así, porque si no es un lío. Yo os propongo otra cosa. Es que como yo soy un saurio, en mi familia Carlos Saura es ancestralmente se conoce como saurio, ¿Me coges esto? ¿Preparado, Bayona? ¡Ah! Eso ya nos vale, ¿eh? Con que hagáis eso ya nos vale. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo? Al toro. Venga, hasta luego. Esta noche homenajeamos a nuestro cine. La creación en todas sus vertientes cinematográficas, se supone, claro. Porque... una idea puede ser contada de diferentes maneras siempre y cuando toque el alma del espectador. Que toque el alma del espectador, por favor. Qué grande es Saura, leyendo el cue e interpretando como don Juan Tenorio. Pero el camino de los creativos no es fácil, por ello queremos aplaudirles y agradecer a aquellas productoras que apuestan por ellos. Vamos a seguir volando con la imaginación y lograr entre todos que la magia del cine siga siendo posible. Eso. Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores ni son normales. ¿Y quién es normal, Marco? Tú y yo somos normales. ¿Y tú desde cuándo eres bollera? Joder, Carmen. Hija, pero no te enfades, es que tengo curiosidad.
Eres la primera tortillera que conozco. Tú eres consciente de que puede caer todo el mundo. Soy consciente de millones de cosas que eres incapaz de imaginar. Prevaricación, fraude continuado a la administración pública, estafa y falsedad en concurso y tráfico de influencias. Bueno, llega el momento. Y el ganador es... ¡Campeones! ¡Campeones! La película que se alza con ese premio Forqué 2018, decía Luis Manso en su primera intervención que quería decir todo porque no sabía si volvería a subir de nuevo al escenario. Pues Luis Manso, productor con Álvaro Longoria, ahí ya están los dos primeros en el escenario, suben con Gloria Ramos y el director de la película, Javier Fesser. Gloria Ramos prometía momentos históricos en los Oscars, no va a poder ser en los Oscars, pero aquí los está dando, así que los Forqué para ella es casi casi como eso. Es una maravilla, porque lo puedes hacer mejor o intentarlo por lo menos. Álvaro Longoria. Bueno, muchísimas gracias a todos los productores por este fantástico premio. Creo que cambiar las cosas es posible, entre todos podemos hacer un mundo mejor, y yo creo que esta película... creí que era por mí. Y bueno, nada más. Te han boicoteado. Bueno, la verdad es que es una gran satisfacción recibir el premio que damos los productores, porque bueno, yo creo que somos gente con criterio, ¿no? Y de hecho yo creo que este es uno de los pocos premios que tiene dotación económica, o sea que es algo que pone en evidencia que ese criterio que tenemos, ¿no? ¿Qué tal y cómo está el negocio? Bueno, como antes he dicho, todos los agradecimientos, no tengo nada más que añadir, nada más que viva la Virgen del Pilar. Bueno, muchas gracias, señores productores, lo primero por permitir que esta historia haya sido contada como merecía y haber puesto la confianza en mí y en mis manos las herramientas necesarias para hacer esta película. A mí lo que me encanta del cine, lo que siempre he amado del cine, es la capacidad, la oportunidad que me dan las películas de meterme en la piel de otros. Y me emociona mucho que alguien haya sentido con la nuestra algo parecido y que haya inspirado algo hermoso, bonito, constructivo en alguien. Y encima, recogiendo este premio al lado de películas tan grandes como las de Rodrigo, las de Isaki, las de Arancha y todas las que están aquí, que por cierto, todas recogen también valores y esa capacidad enorme de colocarnos en la piel de otros. Así que yo le dedico el premio a todas las películas que desde hace muchísimos años me han inspirado, me han hecho mejor persona y me han hecho darme cuenta de que yo también soy extranjero, yo también soy vecino, yo también soy el cuñado de mis cuñados. Muchísimas gracias a todos. En nombre de Radio Televisión Española quería dar las gracias a todas las personas que nos han votado, a todo el público que ha podido disfrutar de la película y, por supuesto, al maravilloso equipo que ha podido llevarla a término. Nos sentimos muy afortunados de haber podido formar parte de la gran familia de campeones y, sobre todo, de los valores que representa, que yo creo que son valores que toda televisión pública debe defender y debe apoyar. Muchas gracias. Palabras de Urbana Gil mientras vemos cómo Gloria, aunque todo el mundo ha dicho que es un premio que pesa, ella puede con ese premio y lo muestra generosa a todas las personas que están en este momento en el Palacio de Congresos de aquí de Zaragoza. Y no sabemos si va a decir algunas cosas, alguna palabra. Venga, Gloria, dinos algo. Pues no sé qué decir, de verdad. Pues que nos ha encantado de hacer la peli, ha sido súper guay, súper brillante. Con los vestidos que brilla un montón, del vestido de Vanessa, el vestido de Macarena y todos, así que súper geniales. Y me han impresionado de a ver a Fernando Tejero,
Y gracias por el... Que me voy a hacer el brazo de Rafa Nadal. Por eso pesa esto, ¿no? Venga, vámonos. Y gracias por Luis, y por Álvaro, y por Javi, y por todo el mundo. Así se habla. Gloria Ramos, que dice que se va a poner el brazo como Rafa Nadal porque pesa mucho el premio. Ahí se va también con sus compañeros Jesús Vidal y Jesús Lago. Y es un momento muy especial. Ella hacía referencia a los vestidos, pero ese vestido que lleva ella se lo había comprado especialmente para una ocasión brillante. Y su madre decía, siempre se pone el mismo, pero es que la queda muy bien. Así que ella ha brillado esta noche también. Gloria. Edu, yo creo que ha quedado todo muy bien. ¿Tú qué crees? Que sí. Nos ha quedado una gala coquetona, coquetona. ¿Eh? Oye, se nos seguirá escuchando todo, ¿no? Hombre, por sus caras, yo diría que sí. ¿Sabes qué se me está ocurriendo? Despedir así la gala, con el pensamiento. Total, se nos oye igual. Mira, 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 la Helenita, qué ideas de bombero tiene la tía. Pues me parece fenomenal. Venga, dale tú. Muchas gracias a todos por acompañarnos en la 24ª edición de los Premios Forqué y gracias a esta tierra que tan bien nos ha tratado un año más. Siempre nos quedará Zaragoza. Oye, oye, pero esta gente que está aquí se merece un final de fiesta un poco más a lo grande, ¿no? Rollo superproducción. No me hables de la gente. Háblame de ti, Cari. ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres tú? Que yo te lo traigo por amor. ¿De verdad? Sí. ¿Lo que yo quiera? Sí, sí. Pues, estando aquí, en Aragón, el cuerpo me pide los tambores de Calanda. ¿Todos? Con 25 me vale. Pero creo que no da tiempo a traerlos físicamente, ¿no? Que no, que te los traigo de pensamiento. ¡Ah, claro! Ya entiendo. ¡Qué tía! Eres una jefa. Pues así, con los tambores de Calanda ponemos el punto y final a esta edición número 24 de los Premios Forqué desde el Palacio de Congresos de Zaragoza. Les decimos gracias a los espectadores de la primera de Televisión Española y esperamos que les hayamos tocado, como ha dicho Carlos Saura, el alma a ustedes, los espectadores. Y eso sí, vayan al cine, porque aquí en Televisión Española somos cine. Adiós y gracias. Buenas noches a todos. Ganar, ganar todos.